Un doble crimen se registró en una finca del Cantón Naranjal, provincia del Guayas. Las víctimas eran dos hombres que tenían heridas de disparos de armas de fuego. Uno de ellos era taxista informal. Lo dejaron sin vida con varios disparos en su cuerpo, en medio de plantaciones de cacao donde sus familiares solo pedían explicaciones. Salió a trabajar como taxista informal y estuvo desaparecido un día, y ahora lo encontraron en estas condiciones. Mi papá encontró el muerto aquí en la finca y él me llamó a mí para llamar a la policía. Aparentemente con un impacto de proyectil a la altura de la cabeza. Es lo que tenemos al momento, se está levantando indicios, tomando versión a testigos. Los asesinos dejaron el carro abandonado en otro sector, conocido como 11 de agosto. En este, el Cantón Naranjal, en la provincia de Guayas, el automotor estaba encendido. Pero eso no era todo. Buscaron en este sitio y 200 metros más adelante. Otro acompañante que estaba con él, posteriormente dentro de las investigaciones y buscando y haciendo un estudio del sitio donde fue encontrado el primer cuerpo, a 200 metros más adelante, aparece un segundo ciudadano. Es decir, de este evento, dos ciudadanos fueron victimados aquí en el Cantón Naranjal. El chofer fue identificado como César Jaime y quien supuestamente era su acompañante, Josué Vázquez, conocido con el alias de Pepe Grillo. Mayores detalles no se podrán dar hasta que una vez se ubiquen a los autores de este lamentable acontecimiento que se ha suscitado aquí en la localidad de Naranjal. La Policía Nacional realiza las respectivas investigaciones sobre este doble crimen. Los agentes aún no determinan si el motivo fue por un intento de robo o por ajuste de cuentas, informó Charlie Pizarro.